Problema 66. Anita reparte al azar tres invitaciones a su cumpleaños entre tres amigos. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de las invitaciones llegue a su destino correcto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por notación, vamos a decir que la invitación de A es la invitación 1. Esta es la 2 y esta va a ser la 3. Entonces, vamos a decir: acá está el buzón de A, acá está el buzón de B y aquí está el buzón de C. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Que llegue 1, 2, 3 o 1, 3, 2 o 2, 1, 3 o 2, 3, 1 o 3, 1, 2 o 3, 2, 1. ¿Bien? Entonces, la probabilidad es número de casos favorables, número de casos favorables sobre número de casos posibles. Entonces, podemos observar, como nos han dicho que al menos uno de ellos reciba la invitación bien, mire que el 1 llegó donde A, o sea que este caso es favorable. Es más, 2 llegó donde B, o sea que B recibió su tarjeta y 3 también recibió tu, su tarjeta. Ahora, acá, A, el 1 llegó donde A, o sea que también A Recibió bien su tarjeta, pero B no, ni C tampoco, pero el ejercicio me dice que al menos uno. Observemos acá, no recibió bien su tarjeta A, tampoco B, pero C sí, ah, entonces este también es un caso favorable. Bien, observemos, no recibe bien su tarjeta, este tampoco y este tampoco, o sea que este no es un caso favorable. Análogamente, este, y por último, llegamos a este, B recibe bien su tarjeta porque le corresponde el 2. Entonces, número de casos favorables, 4 sobre el número de casos posibles, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo cual me va a dar, simplificando, 2 tercios, que es aproximadamente 0,6 periódico. Antioquia es la más educada.